Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Evangelio de San Lucas en este reto número 16 y vamos avanzando ya al término del Evangelio de San Lucas en este tiempo de Adviento. Pongámonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Un día le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Entonces se dijo para sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando sea destituido del cargo, me reciban en sus casas. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después preguntó a otro: ¿tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: toma tu recibo y escribe 80. El señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad. Y es que los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Así que os digo: haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Entonces, si no fuisteis fieles con el dinero injusto, ¿quién os confiará el verdadero? Y si no fuisteis fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todas esas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Pero él les dijo: vosotros os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios os conoce por dentro, y para Dios es abominable lo que los hombres consideran estimable. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienzan a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todos emplean la violencia frente a él. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que no que caiga un ápice de la ley. Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había uno pobre, llamado Lázaro, que, echado junto a su portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó: pues entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo:
Ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso. Él dijo, no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convirtieran. Le contestó, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hasta aquí hemos leído 31 versículos del capítulo 16 del Evangelio de San Lucas en la versión Biblia de Jerusalén. Mañana espera el reto número 17. Sigue las redes sociales del Padre Cristian en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Y Dios los bendiga a todos.